Vaya. Cocha es mala onda, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mira, pues, supuestamente dice que la muchacha esta es hermana de Cocha, ¿va? Ajá. Uh-huh. Va, y ahí, pues, el chismoso Willy, pues, empezó a grabar ahí, va, vos, diciéndole que, más que todo, pues, que a ver si la muchacha, pues, le caigo bien, o que no sé qué, que no sé cuándo, güey. Uh-huh. El pedo está de que, supuestamente, que vos le dijiste a ella de que cuidadito se fuera a fijar en mí porque yo soy muy mujeriego, dice. Me está poniendo mal y mala onda, vamos. ¿Qué opinan ustedes? No, porque como siempre él me ha dicho, ay, libre eso que sí lo conocemos, va, porque también mi mamá me ha dicho también, va, que no me quiera. Pero, ¿cómo puta tú crees que yo no lo voy a llevar a la fuerza? Sí, pero mira, pues vos no tenías que hablar de eso, man, porque en primer lugar, mira, vos hasta el nombre de Anora tenés tatuado aquí en la mano, mira, güey. ¿Y quién te dijo algo a vos? Nadie. Yo no te dije a vos, mira, Cocha, no estés molestando a mi hermana. O mira, Cocha, no estés molestando a la Morelia. Morelia, vení para acá. Mira, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Venite para acá. Mira, chute. Ah, pero lo que pasó es de él con ella, ya tiene tiempo, no estaban grabando. Bye. Pero ahorita Che, amigo. Ya él, más que todo, ya tratándola y ve cómo es su lado amoroso, pues, ¿le dieron oportunidad o no? Ah, no, no, porque conociéndolo como él. Muy mañoso. Pero muy mañoso. ¿Y se lo más de algo por eso? No, ni se compuso con aquel y que vivieron tantos años y continuamos. Pero tal vez tú te vas a componer. Va a cambiar. No, porque ella le dijo que así como anda, no aguanta, le dijo. Ah, como anda malo, man. Tal vez ya no va a tomar, una cana no quedó. Tal vez en su casa se le va a morir. Yo le digo a Marvin que le ponga una P aquí, ve. Después la va a llevar a presa si lo deja puerta. ¿P de qué es, M? Dependiente. Como Marvin, cada mujer que tiene se te pone el nombre de alguien. Usted va a poner una P porque usted quiere que alguien se tatúe su nombre. Pues, para, nombre, por él me está diciendo que le ponga pendiente, pues. Ah, una P de pendiente que tatúe. ¿Y vos andás platicando con él? No. Ahí te no, pero vos le prohibiste, cuidadito, se fuera a fijar en el coche.
pero acércatele tan siquiera. Que vos de mal que no te diera entrada, entonces. ¿Qué puta si vos no dejás a la Karina? Acércate, Marvin, a ver qué hace, cochita. De repente, tal vez por la camarón, coche. Acércate, tal vez te pega un empujón, cochita. Marvin, vamos a entre amigos. Marvin, para los bigotes. Marvin. A esa distancia no estaban ni yo, Iván. ¿Ah? A esa distancia no estaban ni yo, Iván. ¿Cómo estaban ni yo? Estaban más cerca, así donde está aquel. Ah, de, o sea que solo vieron que la había cuñado, cochita. Desapartaron. Ah, tu cuñado este. Buen cuñado que te agarra. No, te lo de agua pura, toma ahora. Sí. Lo bueno es que estaba para las chelas ahí. Sí, aunque le agarra, va a ser mi cuñado. Vaya, si va a ser cuñado, cochita, porque no le va a dar la mano. De jamón, de la mano, ve. Ahí está, pues. Sí, vas a ser mi cuñado, Vamos a echar medio una pata. ¿Por qué estás huyendo, pues? Porque el indio sí, ahí sí que sí. Pero que no sé, mucho, pero yo ni siquiera estaba a la par suya, ahí sí es mentiroso. Pero así estaba, ¿no, ve? Vale, la mano como amigos. No, no. Pero mira, cochita, se te queda viendo mal. Se queda viendo brazos. Te va a tirar un par de mamellazos. Sí, que me los pegue bien. Yo lo que le dije a ella va que se fijara, va, porque. Vos no sos ni buena persona, ¿sí? Porque vos te pela la verga todo. Ah, pero mira. Y vos sí sos buena persona. No, yo no, pero vos de repente solo la quiere dejar. Es la verdad, porque ahí. Es buena persona, me lo respeta. ¿Quién? Cochita no respeta, es buena persona. Es fiel. Por eso que él anda pendiente. La nueva, pero para ella. A ver, por eso él cuida a su hermana para que no la hagan sufrir, porque tal vez él la trata bien a usted. Por eso lo hace. Y 100% fiel como usted. Al cielo. ¿Qué, fiel o no? ¿Ah? Pero dale ahí a la. Ah, pero Marvin ya le dijo. Ah, la cochita, verá. Está la Morelia. Está la Morelia, está la Nora. Ahorita creo que en cuenta va la Sarafiona. La Sarafiona, porque ahí andan, ahí haciéndose allá. Y sí, huevo, rechaflor, la banca te está dejando. Sí, mala. Solo ese día, porque vos me dijiste que la llevara ahí. Yo solo ese día. No la ha montado la moto. Solo ese día que usted lo vio, las demás no lo ha visto. Marvin es uno de que él dice que culito que monta en la moto, culito que agarra. Ah, culito que va remangando, porque. De una vez al destace. Paga o. Y así quiere montar a mi hermana para la ver. Me dice. Dale, dale, dale. Así que el día que mires que la carguen a moto, porque ya. Es porque el problema es que la mujer que sube a la moto de uno. Porque es pedo. Es de aquí, su va. Vaya, ya veo. En su propia cara. En su propia cara. En tu cara, papa, me dijo. Ah, la verga. Todo lo miro, tomo la vuelta. Tal vez Marvin con él, tal vez. Ya te la quedas comparando. No, pues. Sí, porque Marvin que pierde la esperanza. ¿Y qué? Así te dijo que yo le dije que no. Se pues sí, porque uno. Marvin solo cada vez. Vamos al hotel a luz y una vez como a mi pero sí es cierto que así le dijo. Porque sí, usted lo dijo su nombre, pero es el de mi hermano. Ajá. A él sí. Sí, ¿sabes que va a meter? Porque hay una puta se baña. Sí, y una vez como espuma. Vez, cada vez que viene, vamos a hotel de la luz. Pero no hay balas, sino al cañal, va. Para no. Hotel Monterrey. Pero lo bueno es que está ofreciendo un buen hotel a luz. No. Bien pagado, tal vez él, como todas las que le han dado, son facilotas, tal vez por eso, pero piensa que yo soy Iván. No, usted no, va. Ah, María. ¿Cuántos años tiene? 18. Entonces no le conviene más. 18. Ah, todavía te está echando la mano. 6 años. Marvin tiene 40 años. Mala onda ahí que. Supuestamente, mira, pues que supuestamente ella me dijo de que yo soy muy viejo para ella, va, güey. Uh-huh. Pero como yo le digo, de que si se consigue un patojo, pues. En primer lugar, un patojo, pues tiene menos responsabilidad que uno ya de grande, va, güey. Y que ahora también. Ahí está, güey. No había captado esa voz. Bien responsable. Pobrecito, sí. La niña, la Kaylee muriéndose de hambre. Ah, no, preguntarle. Dice que él. ¿Quiénes vamos ahorita a preguntar? ¿Vamos? ¿Pero se va en mi moto conmigo? No. ¿Traemos tres pastas? ¿Va? ¿Te la llevas en moto? Y le vamos a preguntar si es cierto, así como se lo está diciendo. Tengo mis patas estas aquí. Bye. Bye. ¿En serio? No, pero yo dije a pie, no estoy diciendo en su moto. Preguntarle a Kelly si le tiene comida, como es responsable. No, como está diciendo que uno pues es irresponsable, güey, que va a ser de una vez. Pues sí. Y mira, para demostrarle, si vamos. Mira, pues María. Pues vamos, pues. María, ¿ah? Asegurito se lo va a pelar. Respuesta que le dé. Si le dice que no le da, ¿qué le haría más? Un beso le da. No. ¿Por qué?
usted. Acá, ¿no? O le da un beso a él. No. Aquí vamos porque la respuesta ya está hecho mierda. Ese es el bajón. Yo solo echándote la mano, ahí estaba, vamos. Este cochita le dijo, le dio la nuca de una vez. Camarón el pistón. Como que a él le van a tronar los empaques. Lo que pasa es que lo que va a sentir ella lo va a sentir ella. Ah, la coche. Rival. Por eso le dijo. Es su rival. Es su rival. ¿Está el rival? Sí, pero yo no sabía muy bien. ¿De qué le está enamorado? ¿Quién es esta? ¿Ah? Así, algo así ha llegado diciendo. Ahí sí, cochita. No, yo ni conozco a aquel. Va, presentate y como va a conocerlo. Dale, 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 dale la mano. Cuñado, vea. Solo llegan a cuñado. Ahí sí. Cuñado, ya llegué pura con poner la raza. Se llama Huicho. Ahí viene. Yo no, mira, yo no me meto ni me. Yo como le dije, ya con Marvin es peo de ella, va, porque Marvin, qué puta, Marvin solo anda. Deja los coches, va a buscar marido a su hermana, dice. No, yo no. Él se las escoge, entonces. Es que no, yo no me meto. ¿Cómo se llama este Marvin? Es igual como este. ¿Por qué? Este pendejo. Él, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque los dos son mujeriegos, los dos andan iguales. Este, mira, este me quitó la blusa ese día. Adelante, mira cómo te quitó la blusa, me dobló el dedo. Ah, porque usted tuvo la culpa, también me zampó un barebolazo. ¿Usted qué cree que? A la fuerza lo es. Sí, ese ahí no hay nada, cochita.